Saludos Edwin, muy buenos días. Saludos Beres, saludos Troyanos, saludos desde Clermont-Ferrand. Estamos en Clermont-Ferrand, en el lugar donde el Mendón, el emperador del Segundo Imperio Payo Omaizoi, fue apresado, fue atado al carro, a la rueda de carro, en una especie de escenario, de tribuna, y murió con inanición debido a la justicia que ejecutó con la legitimidad de Dios Todopoderoso Alejandro Magno, después de ganar la guerra de Troya. Estamos buscando todos los vestigios de los que somos capaces de encontrar, y la verdad es que no tenemos ninguna duda en comunicarles a ustedes que justo en esta montañita, que fíjense el cartel lo que dice, se llama Montferrand, todo junto, no es el nombre del pueblo que está separado, sino que es, abajo hay un cartelito que pone Vieux, que quiere decir viejo, es el viejo Montferrand. Es una historia que un poquito hay una controversia entre ellos mismos, porque unos aceptan que es el viejo, otros no, otros dicen que esto era una cosa que estaba aquí y que ahora le han dado un relieve desproporcionado. Sea como fuere, el caso es que esta es la montañita de un barrio que se llama Montferrand, dentro del pueblo de la ciudad de Montferrand. Y entonces estamos nosotros en disposición de transmitir que este es el lugar exacto, nos podemos equivocar en unos metros, como es natural, ahora vamos a subir hasta arriba, donde Omaizoi fue amarrado, fue atado, fue primero, lógicamente, apresado, y luego murió. Es justamente en esta montañita, en este montecito, en este montículo, donde ocurrieron esos hechos. Por lo tanto, aquí estuvo, que es lo que nosotros tenemos que sentir con más fuerza, Alejandro Magno y sus capitanes y sus cosacos, dejando toda la energía y toda la fuerza de la victoria de Troya. Tenemos que dar unos datos previos que son los siguientes. Aquí verán que pone el nombre de Michelin, y la Aventure Michelin, que es como un parque haciendo honor a la fábrica que se inauguró hace unos 200 años, creo que fue, no, en el año 1900, unos 120 años, es la fábrica, la famosa fábrica de ruedas Michelin. O sea, imagínense que nada es casualidad y que Omaizoi murió atado a una rueda, encadenado a una rueda, di el nombre de Ferrán, de los hierros, de la rueda, y luego hay una fábrica que curiosamente fue lo que dio la posibilidad de que este lugar, este barrio creciera y se hiciera, vamos a decir, mucho más grande de lo que era en principio. O sea que nada es casualidad y todo esto estaba muy bien organizado. Así que vamos a acercarnos un momentito al otro cartel que tenemos aquí, que es la calle, para que vean ustedes, porque nada es casualidad. La calle se llama Montplaisir. Montplaisir. Mont es montaña, plaisir ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que significa placer. Sin embargo, claro, hace 5.500 años ese placer no es como nosotros lo entendemos hoy, de satisfacción, de que buscar ahí sensaciones X, no tiene nada que ver, porque yo he dicho muchas veces, y lo voy a repetir, que plaisir significa la forma de ser de los pale, la forma de ser de los pale. ¿Y qué está diciendo? Que la forma de ser o la esencia de los pale, que era el emperador, pues está aquí esa esencia porque aquí se quedó. Por eso se llama el monte del pale ser, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos que mostrarles, espera, tenemos que mostrarles unos restos de lo que se construyó, pues bueno, ya hace poco tiempo, como es natural, esto no tiene nada que ver con los hechos históricos de la guerra de Troya, pero bueno, es una muralla que se utilizó para guerras muchísimo más recientes, que no vamos a entrar, y por lo tanto ahora lo que queremos confirmar es que Clermont-Ferrand es, como os dice Alexandre Lazar, Ferrand quedó por el hierro,
y Caleremont la montaña del viento, ¿verdad? La montaña donde sopla el viento, que luego tuvo otros nombres, pero no vamos a entrar para no desviar el tema. Lo fundamental en este momento, el día 10, hoy es 10 de junio del año 2023, que es sábado, lo fundamental es que estamos en el lugar exacto donde murió Omaizoi, que está enterrado además en Iberia, en las montañas de Montserrat, en Piura. Por lo tanto, una vez más, yo humildemente, nosotros, los que estamos haciendo este recorrido, esta convivencia, este reportaje, nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy dignos de ser los íberos que estamos en este lugar histórico, transmitiendo la historia y transmitiendo los hechos que nos han ocultado durante miles de años. Y tenemos que ser de Iberia, que conste para toda la humanidad, porque que yo sepa, aquí no ha venido nadie de ningún otro lugar de toda la Tierra desde que en 1985 Alexandre Eleazar publicó la verdad en su libro Los Medos. Así que conste y que sirva de ánimo para todos los seres que realmente quieren honrar a nuestros antepasados y honrar a Alexandre Eleazar, que vengan a los sitios y que transmitan la historia, que es lo que tenemos que hacer nosotros, la historia, para que estas tierras sepan y todos nuestros antepasados sepan que los seguimos honrando 5.500 años después. Vamos a subir y continuaremos. Soy Enac.